El premio es el quinto premio ibérico de investigación sobre arquitectura gótica, que lo otorgan la Fundación Antonio Fonde Bedoya, la Fundación Cultural del Colegio de Arquitectos de León, la Orden de los Arquitectos de Portugal y la Fundación Convento Dourada de Portugal también, que es un premio bianual sobre trabajos de investigación precisamente en arquitectura tradicional, tanto monumental como no monumental. Es un reconocimiento a todos los años de trabajo que suponen una tesis doctoral y un acicate para continuar haciéndolo. Se basa fundamentalmente en las arquitecturas góticas y de transición al Renacimiento en el Reino de Aragón y en el Reino de Nápoles. Fundamentalmente valoraron la extensión del trabajo, ¿no? El trabajo, la aportación fundamental es el gran catálogo que se aporta de arquitecturas del Reino de Aragón que no estaban muy estudiadas y que con este trabajo se puede iniciar un proceso de investigación más profunda sobre ellas. Y toda mi formación ha sido aquí en la Politécnica de Valencia, ¿no? Yo estudié la carrera aquí, el máster de conservación del patrimonio aquí y la tesis doctoral la he realizado también aquí en Valencia.